Oye, Pacífico. Estamos aquí en el ayuntamiento reclamando del alcalde y los regidores. Cuando aprueben el presupuesto, tienen que aprobarlo, que nos den nuestras prestaciones. Estamos pacíficos. Tenemos muchos meses sin cobrar y el alcalde no nos quiere dar ni siquiera el doble sueldo. Estamos aquí pacíficos. A partir de hoy no se sabe lo que va a pasar. Estamos. ¿Qué es lo que pasa, señora? Estamos aquí una vez más en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, hoy 26 de noviembre del 2020, detrás de una respuesta del alcalde José Andújar, que no da la cara ni dice nada, es un mudo, no un alcalde que se le pueda decir que tenga corazón y conciencia. Nosotros queremos que se nos entregue lo que nos corresponde por ley, nuestras prestaciones. Nosotros queremos que se nos incluya en el doble sueldo, la regalía pascual, que se rumora que él dice que no va a dar nada. ¿Cuántos meses que le debe? A nosotros 2 meses. Que lo canceló de boca nada más. 6 meses, ¿no? De boca, 6 meses tenemos sin trabajar. Lo canceló de boca, no nos ha dado papel ni nada. Nosotros somos unos ambulantes. ¿Qué es lo que están exigiendo, señora? Estamos exigiendo lo que son las prestaciones laborales de los empleados del ayuntamiento que estamos desvinculados. ¿Es verdad que hay 1.200 empleados desvinculados? No 1.200, hay como 2.000, porque son muchos. Lo que pasa es que muchos no dan la cara con miedo a que nunca puedan conseguir algo. ¿Cuántos meses que le debe el alcalde? Bueno, debe casi 7 meses. Estamos aquí, ya usted sabe, sin empleo, sin tenerle de ayuda, de buscar ayuda. No tenemos fase, no tenemos patín, no tenemos de dónde agarrar. Y así que me quedé en mi casa, es para la calle que voy. Hoy hay sesión en los regidores. Claro, tienen sesión y estamos esperando que nos den el 3, que nos den el sueldo 13, que tampoco nos lo quieren dar, y que nos den nuestras prestaciones y vamos toditos para la calle. Si problema él quiere, problema le vamos a dar. Muchas gracias. Estos son los empleados del ayuntamiento de Santo Domingo Este, que fueron desvinculados de su trabajo sin ni siquiera una certificación ni una carta que le dijera que ya no estaban trabajando. Y hay cientos de empleados que se aglomeraron esta mañana de hoy, que hay sesión en el ayuntamiento y ellos quieren que los regidores le entren al alcalde con relación a su sueldo 13, sus 6 meses que le deben, más su liquidación.